Hola, buenos días a todos. En los próximos 40 minutos vamos a hablar un poquito de Latinoamérica y de las claves para entender su actualidad económica. Bueno, el esquema de la presentación va a ser el siguiente. Primero vamos a hablar un poquito de cuál es el entorno global al que se enfrenta la región y cómo le afecta, cómo se ve afectada Latinoamérica por este entorno de la economía global. En el segundo punto, vamos a intentar entender un poco mejor cuál es la coyuntura de Latinoamérica y las perspectivas a corto plazo. Y en el tercero, más que, digamos, intentar entender exactamente los factores, es algo muy de debate, pero vamos a hacer algunos comentarios sobre el modelo de desarrollo y más la visión de largo plazo de cómo está desarrollándose la región. Bueno, el primer punto. Como ya sabéis, la economía mundial ha venido desacelerándose de forma bastante fuerte desde inicios de 2018. Lo que tenéis en este primer gráfico es precisamente el crecimiento del PIB de la economía global y simplemente lo que tenéis que ver es que el promedio desde 2011 del crecimiento global ha sido bastante débil. Sin embargo, a principios de 2016 la economía global tocó fondo con China teniendo bastantes problemas en ese momento, y desde entonces la economía global se había recuperado bastante sólidamente. El crecimiento había mejorado de forma generalizada por países. Sin embargo, esto cambió radicalmente a inicios de 2018 y lo que vemos es que el crecimiento mundial todavía es un poco mayor que el de 2016, que el mínimo de 2016, pero que la desaceleración sigue en marcha. Es una desaceleración larga y bastante profunda. La idea que os quiero transmitir con esta siguiente diapositiva es cómo la desaceleración ha sido muy diferente entre sectores. Veréis, el PMI global, lo que es una encuesta que se hace por países a los empresarios, sobre cómo ven las ventas, el negocio en la actualidad y en los próximos meses. Y como podéis ver aquí, realmente el mínimo de 2016 lo tenemos aquí también en el PMI, el máximo de inicios finales de 2017, inicio de 2018 también lo tenemos. La evolución del PMI refleja muy bien la evolución de la economía global. Pues bien, aquí tenemos en negro el índice general compuesto de la economía global. Pero si separamos, ahora he puesto el mismo índice punteado y he separado los subcomponentes de manufacturas y servicios, lo que podemos ver es que las manufacturas es el componente que tiene una desaceleración mucho mayor. De hecho, podéis ver que las manufacturas están en terreno contractivo y están muy por debajo del nivel que estaban en 2016. Sin embargo, por el contrario, los servicios han aguantado mucho mejor. ¿Por qué ha pasado esto? Pues por los factores que han hecho que la economía global se desacelere de esta forma tan notable en 2018 y 2019. Estos factores son principalmente dos. El primero, yo sé que lo conocéis de sobra, hice ya una webinar hablando de la guerra comercial con mucho detalle, así que solo quiero que os quedéis con dos o tres ideas importantes. La primera, cuando veis esta diapositiva es la pérdida en el PIB mundial derivada de los aumentos de aranceles sobre un escenario en el que no hubiera habido, comparado con un escenario donde no hubiera habido aumentos de aranceles. La primera idea es que el coste de la guerra comercial ha ido creciendo y es mucho mayor en 2019 que en 2018 y de continuar sería mucho mayor en 2020. ¿Por qué? Pues porque las distorsiones que se introducen no son lo mismo con aranceles al 10-15%, como pasó, como se iniciaron en 2018, que con aranceles al 25%. Además, en los primeros momentos de la guerra comercial, los aranceles se pusieron sobre una parte de productos que estaban ya pensados para hacer el menor daño posible, es decir, productos chinos que podían ser sustituidos fácilmente por productos de otros terceros países y que Estados Unidos podía seguir demandando sin aumentar mucho su coste. Sin embargo, cuando la guerra comercial se ha hecho mucho más generalizada, está afectado a productos que son muy difícilmente sustituibles y cuyos aranceles sí que implican una pérdida muy importante de renta. El segundo punto, y que probablemente es el más importante para que entendáis en qué consiste el impacto de la guerra comercial, es que el impacto directo
que sería el azul clarito, amarillo y azul oscuro, es mucho menor que el impacto secundario. ¿Qué es el impacto secundario? Son la pérdida de confianza en los agentes, el freno a la inversión que se genera por las dudas de las empresas de saber si van a tener que enfrentarse a aranceles o no y en qué país, a qué países le van a afectar estos aranceles, o simplemente el endurecimiento de condiciones financieras por caída de bolsas, etc. Entonces, como veis, podéis ver estos efectos indirectos, secundarios, sobre la confianza, sobre la incertidumbre, son mucho mayores que los efectos directos realmente de subidas de aranceles entre Estados Unidos y China. El tercer punto, como ya os podéis imaginar, si lo que está haciendo daño a la economía mundial son los efectos indirectos de la confianza, de la incertidumbre, es que los daños de la guerra comercial no se circunscriben a Estados Unidos o China, sino que afectan a todos los países. Además, en parte, esto es así porque hoy en día muchos productos tecnológicos se producen con cadenas de valor. Es decir, China ensambla un teléfono, pero la pantalla viene de Japón, el procesador viene de Corea, la maquinaria con la que se ensambla viene de Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, un arancel a China acaba haciendo daño no solo a China, sino a terceros países. Pero como os decía, si los efectos indirectos de confianza, de parón de las inversiones son generalizados, ese parón de inversiones es lo que acaba haciendo daño a la economía mundial, a la de todos los países. Dicho esto, también como estamos hablando de Latinoamérica, lo que podéis ver aquí es que Latinoamérica, en principio, es la región a la que menos le afectaría la guerra comercial. ¿Por qué? Porque América Latina es una región menos abierta al comercio y que exporta menos bienes manufactureros que el resto de regiones. Incluso, si vemos aquí cómo han evolucionado las exportaciones por país a Estados Unidos por países, lo que vemos es que mientras las de China han bajado mucho, las de ciertos países han subido porque han sustituido productos chinos, y este es especialmente el caso de México. Por lo tanto, podemos decir que la guerra comercial ha hecho un gran daño a la economía mundial, pero que Latinoamérica no se ha visto tan negativamente afectada por la guerra comercial como el resto de regiones. El otro motivo por el cual la economía mundial se ha desacelerado muchísimo en 2018 y 2019, quizás os sorprenda un poco más, no lo tengáis tan en mente como la guerra comercial, ha sido el fuerte ajuste que está experimentando a nivel global el sector de la automoción. Para entender por qué es este ajuste, digamos, en una palabra sería por incertidumbre regulatoria, pero para que lo entendáis, veréis a las decisiones que se enfrentan los consumidores hoy en día. Muchas personas querrían comprarse un coche, pero se está empezando a hablar de restricciones al acceso de vehículos de combustión en los centros de las ciudades. Se está hablando de normativa cada vez más restrictiva, o bien para circular o para pagar mayores impuestos de coches de combustión. Y estamos en un momento en el que la tecnología de coches eléctricos o tecnología híbrida todavía está desarrollándose, y los consumidores pueden decir, bueno, comprar un coche eléctrico todavía me es demasiado caro, o incluso aunque no me sea demasiado caro, creo que si espero un año, dos años más, el coche eléctrico va a ser mucho mejor en dos años que hoy en día. Y sin embargo, me gustaría comprarme un coche hoy, pero comprarme un coche de combustión me da miedo por si acaso las restricciones van a afectarme. Entonces, lo que haces es que pospones las decisiones de consumo. Por la parte de los fabricantes es aún peor, porque sobre todo en China y en Europa, la normativa anticontaminación y emisiones de CO2 se ha vuelto muy estricta. Digamos que han sido una industria bastante favorecida por las autoridades por la importancia de esta industria, y sin embargo, después de ciertos escándalos como el Dieselgate y de que la preocupación por el cambio climático ha aumentado, ha pasado lo contrario. La regulación se ha vuelto de repente muy estricta y las compañías se tienen que hacer frente a importantes sanciones o a readaptar su producción de motores y de coches
a normas mucho más exigentes que les exigen hacer grandes inversiones. Esto está creando disrupciones. También el año pasado hubo disrupciones por la forma de medir las emisiones, que la forma de medir previa no era demasiado buena, pero la nueva normativa hacía que las emisiones las emisiones producidas eran realmente mucho mayores de las que se declaraban, con lo cual muchos automóviles pasaron o motores pasaron a no cumplir la nueva normativa. Bueno, todo esto lo que ha provocado ha sido un fuerte ajuste del sector que estaba creciendo con fuerza y que veis que en 2018 ya se contrajo tanto la producción de automóviles, un 2,4% en el mundo, como la venta de coches, y en el 2019 esta tendencia se ha agravado. Esto explica un tercio de la desaceleración mundial, pero de nuevo, la gran desaceleración se ha concentrado en China y en Europa. ¿Ha afectado a Latinoamérica? Sí. México es un productor y le ha afectado indirectamente en parte la menor demanda de automóviles. Y también, como os decía, el sector de la automoción es un sector muy importante que tiene efectos de arrastre sobre otros. Para producir un coche necesitas acero, necesitas plásticos que se derivan del petróleo. Entonces, indirectamente, sí que ha afectado algo negativamente a Latinoamérica, pero mucho menos que al resto de regiones. Entonces, en conclusión, si los dos principales factores que explican la moderación del crecimiento mundial han afectado menos a Latinoamérica, lo que tenemos es que si Latinoamérica se ha desacelerado es también por factores propios y por problemas internos de la región. Este es el gráfico que os he puesto antes, en las que os mostraba cómo el sector manufacturero se ha desacelerado mucho más que el sector servicios. Ahora podemos entender mejor esto. Tanto la guerra comercial como el parón del sector automóvil han frenado muchísimo la inversión. La inversión a su mismo tiempo es muy intensiva en bienes de equipo, en bienes manufacturados, y han frenado muchísimo el comercio. Los servicios son mucho menos transables que las manufacturas. Esto hace que efectivamente, como os podéis imaginar y hemos visto, las manufacturas son las que están sufriendo más. Pero ¿cuál es el miedo? Realmente hoy en día, aunque las manufacturas son muy importantes y el sector industrial es el sector líder en tecnología, el sector servicios pesa como un 80% de la economía mundial y el 90% del empleo. Entonces, el riesgo es que la debilidad de manufacturas acabe extendiéndose al sector servicios y la desaceleración, si afecta también al sector servicios, acabe generando mucho más desempleo y menor actividad y sea una desaceleración mucho más grave. Esto hace que los bancos centrales, las autoridades que gestionan la economía, hayan querido hacer medidas de estímulo para evitar un contagio al sector servicios. ¿Cuál ha sido la reacción de políticas? Pues bien, los bancos centrales han revertido totalmente sus perspectivas en muy poco tiempo. Hace un poco más de un año, la Reserva Federal en Estados Unidos subió los tipos de interés durante 2018 cuatro veces y planeaba en sus comunicados, subir los tipos de interés tres veces en 2019. Bien, la desaceleración económica y el miedo a un contagio al sector servicios le hizo que en realidad redujera los tipos de interés tres veces durante 2019, no subidas, sino bajadas. En Europa se empezaba a hablar de que iba a comenzar también las subidas de tipos, había acabado ya con los programas de quantitative easing y, sin embargo, en 2019 ha habido una nueva bajada de tipos y se ha retomado el programa de compras. ¿Qué efectividad tiene esto? Es una de las ideas también importantes que os quería transmitir. La política monetaria fue clave para salvar la economía mundial después de la crisis financiera y hay bastante consenso que ha sido muy efectiva en evitar un colapso mayor de la economía mundial. Pero también es cierto que los tipos de interés están ya en tipos mínimos y que las medidas no convencionales tienen efectos cada vez más limitados. Entonces,
una gran cuestión y que preocupa a los mercados es hasta qué punto estas políticas van a ser efectivas o no para frenar la desaceleración. Sobre esto, lo primero que os quiero mostrar es que en la parte financiera no hay dudas. Aquí veis cuál es la evolución de las bolsas, un índice global, con la evolución de la liquidez que han ido inyectando los bancos centrales. Y como veis, cuando los bancos centrales inyectan liquidez, puede haber dudas de si afectan mucho o poco a la economía real, pero desde luego generan un incremento de las bolsas y un efecto en el canal financiero. En el caso de Estados Unidos es especialmente claro porque las bolsas están en niveles máximos. Decir para aquellos que os interese un poquito más la parte financiera, que en gran parte se debe precisamente a buyback. Podéis ver aquí en este gráfico como instituciones, hogares, directamente, incluso el resto del mundo, ellos han estado más bien vendiendo posiciones en la bolsa, pero las recompras, en inglés buyback, ¿no? Las recompras de las empresas que tienen esa liquidez y que no la invierten en inversiones reales, pero sí en recompra de acciones y en mejorar las condiciones para sus inversionistas, son las que explican estos máximos bursátiles. También no nos podemos olvidar que el papel que hace la política monetaria es mantener los tipos de interés bajos para hacer que la política fiscal no sea tan contractiva como tuviera que ser si los tipos fueran altos en un mundo en el que estamos muy endeudados. Tanto la nivel de deuda privada como sobre todo el nivel de deuda pública es bastante elevado, y cuando los bancos centrales hacen estas medidas de estímulos y estos planes de compras, consiguen bajar los tipos aún más y mantenerlos muy bajos. Un efecto sobre la economía real que se nos suele olvidar y que yo creo que también es relevante es el siguiente. Mira, aquí tenéis un poco lo que os digo. Parece que no queda mucho margen ya de estímulos en los países desarrollados, pero el hecho de no subir los tipos de interés en los países desarrollados, sino si es posible bajarlos un poco más o hacer estas medidas no convencionales, sí que tiene un efecto muy claro sobre los países emergentes. Veréis, ¿qué es este gráfico? Pues son los cambios en los tipos de interés de los bancos centrales de los países emergentes. ¿Qué pasó en 2018? Veis que hubo muchas subidas. Los tipos de interés en Estados Unidos estaban subiendo y en un contexto de incertidumbre y tipos más altos en los países desarrollados, el capital tendió a ir de los países emergentes a los desarrollados. Y esto puso en aprietos a los países emergentes con depreciaciones de sus monedas, y para evitar estas salidas de capitales y depreciaciones, los bancos centrales emergentes, entre ellos Latinoamérica, veis que tuvieron que subir tipos. ¿Qué pasó entonces en 2018? Que con una economía en Latinoamérica, por ejemplo, desacelerándose, vimos que México, Argentina, Chile, tenéis aquí las banderitas de los países, tuvieron que subir los tipos de interés. ¿Qué se consiguió con que los bancos centrales desarrollados, la Reserva de Estados Unidos y el Banco Central Europeo, comenzaran a bajar tipos y a cambiar su discurso de política monetaria? Pues que los países emergentes ya no tuvieran presiones para subir tipos, sino lo contrario, que pudieran apoyar a su economía. La economía se estaba desacelerando y, sin embargo, los tipos subieron en 2018, haciendo que la desaceleración fuera aún mayor. Pero en 2019 esto se revirtió. La economía se desaceleró, pero los bancos centrales han podido pasar a apoyar el crecimiento en emergentes. Y esto es importante porque, como ya os he dicho alguna vez, el peso de las economías emergentes es cada vez mayor, y aunque depende mucho de lo que pasa en las economías desarrolladas, su propia dinámica tiene un peso cada vez mayor en la economía mundial, con lo cual los países desarrollados indirectamente, al influir sobre los emergentes, también tienen un beneficio. Bueno, todo lo que he contado hasta ahora, digamos, era enfocado a tratar de entender qué pueden hacer los bancos centrales para parar la desaceleración. Os decía que no mucho, pero que algo sí. Yo sí que creo que sus medidas, algo de efecto, están teniendo, sobre todo en emergentes. ¿Qué otro actor es clave para intentar frenar la desaceleración? China. Mira, este gráfico es un poco difícil de entender, pero es un gráfico creo que buenísimo.
En azul tenéis el índice PMI mundial de manufacturas, es decir, una proxy del crecimiento económico mundial y sobre todo del sector industrial a nivel mundial. ¿Y qué es lo que tenéis en la línea roja? Tenéis cuánto ha crecido, cuál es el impulso que le han dado al crédito en China. ¿Qué hay detrás de este gráfico? Detrás de este gráfico está el miedo de las autoridades chinas a que una desaceleración muy fuerte de la economía mundial y de la economía china generara inestabilidades en el país que pusieran en duda al gobierno. Entonces, en este contexto, siempre hasta ahora, pasó en 2009, pasó en 2012, pasó en 2015-16, cuando la economía china y la economía mundial se ha desacelerado mucho, el fuerte impulso al crédito en China ha sido una estrategia para aumentar la infraestructura y la demanda en China, y esa demanda de infraestructuras en China, a su vez, generaba mayor comercio y mayor demanda de materias primas que, al cabo de unos meses, acababan generando un repunte de la economía mundial. Es decir, China rescataba la economía mundial a través de un impulso al crédito. ¿Qué ha pasado ahora? Pues bien, la economía china se encuentra muy endeudada y ya no puede hacer estos grandes planes de estímulo de inversión en infraestructuras. El estímulo ha sido mucho menor y además el estímulo ya no es en infraestructuras, en cosas que generan mucha demanda de materias primas que ayudan a Latinoamérica. Ahora el estímulo es en bajadas de impuestos, en tratar de generar demanda interna y no demanda de materias primas como antes, con lo cual Latinoamérica, en este caso, ya no se va a ver contrarrestada su economía gracias a China, sino que va a tener que depender más de políticas internas de Latinoamérica. Este es un punto muy importante. Y ya para acabar la parte global, lo que os quiero transmitir aquí es que las políticas monetarias, las políticas internas de Latinoamérica pueden tener efecto, pero realmente la desaceleración que ha ocurrido en 2018 y 2019 se debe en gran parte a la incertidumbre comercial por la guerra comercial y a la incertidumbre regulatoria por los automóviles. Entonces, las políticas expansivas de demanda no pueden hacer, pierden eficacia y no pueden hacer todo el papel. Imaginaros, como os he dicho, os queréis comprar un coche y gracias a que los tipos de interés bajan, los créditos se dan en mejores condiciones, realmente ahora os podréis permitir compraros un buen coche porque el banco se está financiando, etcétera, gracias a estas políticas monetarias. ¿Qué pasa si se mantiene la incertidumbre regulatoria? Que no sé si quiero comprarme un coche, si igual no voy a poder circular con él o si en 2 años la tecnología de este coche va a quedar obsoleta. Entonces, mientras se mantenga la incertidumbre, tanto comercial como por el sector automóvil, es muy difícil que haya un gran repunte por políticas. Pero la lectura contraria también es válida. Si esta incertidumbre se disipa, la economía mundial va a crecer muy fuertemente. Esto explica por qué cada vez que Trump y China y Xi Jinping hacen declaraciones positivas recientemente de la guerra comercial, las bolsas suben, etcétera. Si bien no creemos que la incertidumbre comercial vaya a desaparecer fuertemente, creemos que estas tensiones geopolíticas han llegado para quedarse y que es una pelea geoestratégica por la supremacía tecnológica global, sí que ahora mismo tanto a China como a Trump, en un contexto de elecciones en Estados Unidos y de desaceleración bastante fuerte en China, tienen incentivos para llegar a un semiacuerdo que rebaje algo las tensiones. Esto podría frenar la desaceleración porque, como os decía, la desaceleración viene causada solo por incertidumbre y no por factores más fundamentales. De hecho, este gráfico un poco refleja esto. Cuando la incertidumbre aumenta, baja la confianza, baja la demanda, pero no hay una bajada de demanda porque los hogares estén más endeudados, con problemas, se han quedado en paro. No, es simplemente incertidumbre. Esos son un poco los 3 puntos que reflejan el panorama global. Una desaceleración que todavía persiste, concentrada en manufacturas, debido a incertidumbre y con dudas sobre la reacción de políticas
pero que si la incertidumbre se frena, sí podría haber un repunte de la economía mundial. El siguiente punto es un poquito hablar sobre la actualidad en Latinoamérica económica. Bueno, este gráfico lo que tenéis es el crecimiento de un agregado de la región, sus seis principales países, desde 2011 por componentes. Lo que podéis ver es que los años de bonanza, de altos precios de materias primas, el crecimiento fue bastante alto y sobre todo por demanda interna, ¿no? El consumo mejoró, el consumo privado, el consumo público, etcétera. Luego, a partir de 2014, con precios de materias primas bajos, hubo un fuerte ajuste y este ajuste empezó a tocar su fin en 2017. En 2017, realmente la región parecía predispuesta a recuperar un crecimiento no tan alto como en los años 2011, 2012, 2013, pero un crecimiento robusto en línea con su potencial entre el 2 y el 3%. Sin embargo, estas previsiones o esta expectativa fracasó totalmente. La actividad económica ha sido muy decepcionante, la desaceleración muy fuerte y además, como podéis ver, la desaceleración por la demanda interna hubiera sido aún mayor. Estaríamos ahora mismo en recesión y lo que salva un poco es la demanda externa simplemente porque las importaciones han caído más que las exportaciones. ¿Es esto una gran sorpresa negativa? Sí, pero lo que os quiero decir es que hasta cierto punto debía haber sido predicho, ¿no? Los economistas a veces somos muy malos prediciendo lo que va a pasar, pero lo que tenéis aquí es que en Latinoamérica ha habido un calendario electoral realmente muy grande, ha habido muchísimas elecciones en 2018 y sobre todo 2019. Entonces, esto quiere decir que ha habido muchos cambios de gobierno. Y en Latinoamérica, este es el caso de México, pero es algo generalizado, siempre que ha habido un cambio de gobierno, ha habido un frenazo económico transitorio, pero bastante fuerte. ¿Por qué? Pues en primer lugar, cuando hay un cambio de gobierno en Latinoamérica, siempre hay cierto aplazamiento de decisiones de inversión, las infraestructuras que están planeadas o bien se revisan o se tardan más en ejecutar porque tiene que haber un cambio en las personas involucradas en ellas. Y otro segundo motivo es que Latinoamérica depende bastante de la inversión externa. Y cuando hay un cambio de gobierno siempre suele generar cierta incertidumbre que frena bastante los flujos de capitales que vienen del resto del mundo. Entonces, un mensaje es, parte de la desaceleración puede ser transitoria porque esto calendario electoral ha hecho que haya un frenazo de inversiones transitorio, ¿no? Como os decía. El siguiente punto creo que es el único relativamente positivo, pero también hay que enfatizarlo. Aquí lo que tenemos es las barritas, el objetivo de inflación de los bancos centrales en los países que tienen objetivo de inflación, México, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Y en el punto azul es cuál es la inflación más o menos ahora mismo en el promedio de 2019, y el punto rojo es lo que esperamos para 2020. Pues lo que podéis ver es que realmente la inflación está muy contenida en la región, incluso en México fue el único país que en 2018 todavía veníamos por una depreciación del real previo, del peso, perdón. Veníamos de una inflación elevada y esto ya se ha corregido y todos los países tienen una inflación dentro de su banda objetivo. Y además parece que la inflación está muy contenida, con lo cual va a seguir dentro de esta banda en los siguientes meses. Esto nos garantiza que la política monetaria va a seguir siendo expansiva, sobre todo en el entorno que os he explicado, en un entorno en que la Fed, el BCE y demás también están bajando tipos, lo cual da margen a los países de Latinoamérica para que su política monetaria apoye más el crecimiento. Aquí se acaban un poco las buenas noticias. Por la parte de las políticas fiscales, la verdad que son muy problemáticas. Aquí en este gráfico lo que vemos es, en las barras claras por países, su déficit primario, azul Argentina, el que es amarillo Brasil, verde México, etcétera, y en oscuro añadiéndole el pago de intereses. Entonces, las conclusiones son dos. Una, durante los años de desaceleración, al acabarse los precios altos de materias primas, los gobiernos hicieron políticas fiscales expansivas y llegaron a una situación en la cual
su déficit fiscal era bastante elevado en casi todos los países y tenían que empezar a hacer políticas contractivas. Pues bien, todavía, a pesar de que en algunos casos se ha avanzado algo en estas políticas contractivas, todavía se siguen déficits, todavía sería necesario, en teoría al menos, continuar con políticas fiscales restrictivas que no van a aportar al crecimiento, sino lo contrario. Y además, si nos fijamos, el pago de intereses se ha ampliado, con lo cual es muy importante ver que en un contexto de incertidumbre puede ser que la situación fiscal de estos países se acabe agravando por necesitar pagar más intereses de la deuda. Si esto fuera poco, hay un punto que sé que a muchos quizás os puede preocupar y que aquí muchas veces nos escapa. Es que Venezuela está en una situación de colapso económico y humanitario muy grave y hay una gran diáspora de migración de Venezuela a los países vecinos. Pues bien, aunque esto no tiene por qué ser malo, especialmente a largo plazo, sí que está generando mayor demanda de gasto en sanidad, en educación, en todos estos países. Con lo cual estamos hablando de que, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Perú sobre todo, pero también en Chile, Costa Rica, la diáspora de migrantes venezolanos va a suponer que su gasto tenga que aumentar en 3, 4, 5 décimas en un momento en el que estamos diciendo que debería de tener que reducirse para que los mercados perciban las finanzas como sostenibles. Y bueno, ya el punto que sabéis todos es que las tensiones sociales y políticas han aumentado muchísimo en Latinoamérica. En el siguiente epígrafe intentaremos ver un poco las causas de este descontento social, pero bueno, lo que de forma general lo que podemos decir es que en Chile, en Colombia, en Perú, quizás con la excepción de Brasil, sobre todo que donde se mantiene un poco más la calma, la situación actual es de una gran tensión que va un poquito en contra de lo que estamos diciendo, que idealmente los gobiernos deberían de intentar gastar menos cuando hay un momento en el que la ciudadanía, y con razón, porque luego veremos que realmente hay mucha desigualdad, muy mal reparto de la riqueza, mucha corrupción, está demandando más gasto. ¿Cómo se puede compaginar? Bueno, pues difícilmente, pero será necesario. El riesgo es que los gobiernos acaben gastando más en gastos sociales que son necesarios, pero se acaben olvidando del gasto en bienes de capital, en infraestructuras, que son los que a largo plazo acaban generando riqueza. Y bueno, simplemente esta tensión social, como veis, también corre un poco el peligro de que acabe desestabilizando los mercados financieros. De momento, en Argentina, después de que se depreciara mucho la moneda, esta está más estable, pero únicamente por los controles de capital impuestos. Pero en Chile, el peso chileno ya se ha depreciado fuertemente. En Brasil, a pesar de que la tensión social es menor, la incertidumbre sobre la aplicación de políticas hace que también se haya depreciado mucho el real. Y en Colombia ahora mismo también se está depreciando la moneda. Esto puede acabar dificultando las bajadas de tipos que hemos previsto de los bancos centrales y generando problemas. Todo ello nos lleva ya un poco a las previsiones de 2019 y 2020. La buena noticia es que pensamos que el crecimiento ha tocado fondo en 2019 y, como veis, en todos los países el crecimiento que prevemos para 2020 es un poquito mayor. ¿Cuál es la noticia negativa? Es que este crecimiento sigue siendo muy bajo y muy decepcionante. Aquí lo que tenéis en los puntitos es el crecimiento que pensábamos que iba a tener la región hace solo unos meses, en enero de 2018. Pensábamos que la región iba a crecer entre el 3 y 4% y lo que estamos viendo ahora es que el crecimiento va a ser mucho menor y, como digo, derivado de problemas internos cada vez más graves. Y bueno, y esto nos lleva un poco al cuarto punto, que, como os decía, es un poco comentarios que puedan generar debate o que ya no son, digamos, afirmaciones tan claras de análisis, sino más bien recomendaciones de reformas o de los problemas que puede tener el modelo de desarrollo en Latinoamérica. El primer punto que os quería hacer
Es que realmente parece que Latinoamérica, aunque es un poco rotundo, ha fracasado en cambiar su modelo productivo. Latinoamérica siempre ha sido muy dependiente de las materias primas y en este gráfico vemos actualmente cuál es la composición de sus exportaciones. Y vemos que entre las agrícolas y las mineras, entre el 60, incluso 70% de sus exportaciones son exportaciones muy básicas, mientras que los productos manufacturados solo son un porcentaje importante en México, incluso en este caso. Creo que también ha habido cierto fracaso en mejorar las cadenas, digamos, el valor añadido de sus exportaciones. Por ejemplo, México produce crudo, pero tiene que importar muchos bienes derivados del crudo en lugar de producir ellos ese valor añadido. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque cuando una economía se desarrolla y crece, el primer paso es muy fácil. Tienes una economía principalmente agraria y empezar a industrializarte en bienes básicos o a urbanizarte ya genera cierto crecimiento. Pero luego, para que este crecimiento se mantenga y sigas acercándote a los países líderes como Estados Unidos, Japón, Europa, necesitas producir productos de mayor valor añadido y de mayor diversificación, que son productos que tienen más elasticidad de la renta y que generan unos aumentos de productividad y de capital humano mayores. ¿Por qué esto no ha sido el caso de Latinoamérica? Bueno, es muy discutible. Un primer motivo para mí es que no hay política industrial. ¿Qué quiere decir con esto? En Latinoamérica siempre ha prevalecido la idea, muy inculcada por el pensamiento tradicional liberal o de Estados Unidos, de que la política industrial era mala, que el Estado lo que debería garantizar es que los mercados funcionaran bien y para eso lo que hacía falta es que el Estado proviera mejores infraestructuras, suficiente gasto en educación para que hubiera una amplia red de trabajadores, pero poco más, que luego había que dejar que el mercado asignara los recursos y acabará generando la riqueza. ¿Qué se ha visto sobre todo en Asia? Asia, la mayoría de sus países han sido casos de éxito en el desarrollo y son países en los cuales el Estado ha intervenido activamente en contra de muchas veces del mercado. Ha intervenido con una planificación de largo plazo, viendo qué sectores son claves y pensando en cómo ayudarlos, subvencionándolos, aportándoles energía barata, yendo más allá de una educación general básica para todos, sino centrándose, por ejemplo, en la educación secundaria o de formación profesional muy específica de aquellas áreas que creía que iban a ser claves para el futuro. Y esta visión de largo plazo, más allá del mercado, puede ser clave para dirigir la economía, y más en un mundo tan cambiante como el actual. Bueno, un segundo motivo un efecto de esto es un poco que cuando dependes mucho de materias primas, tu economía es mucho más volátil. Como sabes, el precio de las materias primas experimenta grandes subidas y bajadas, y al depender mucho tu economía de estos recursos, haces que tu economía sea muy proclive a grandes acelerones y grandes frenazos con crisis. Las crisis normalmente acaban generando una peor distribución de la renta. Los ricos tienen activos fuera, en divisas extranjeras, etcétera, mientras que el resto de la población, cuando hay una crisis y grandes devaluaciones, acaban perdiendo mucho. Entonces, también hay gente que habla de que eso es un poco una maldición de materias primas. Cuando te especializas mucho en materias primas, es muy difícil desarrollarte. Esto, en cierta medida, no es así, pero parte de razón tienen. ¿Por qué? Cuando estás muy concentrada tu producción en un sector, además en un sector tan básico como las materias primas, acaba habiendo mucha corrupción. ¿Por qué? Porque es muy fácil, digamos, apropiarse de las rentas de ese sector y centrar la corrupción en un sector en concreto. ¿Por qué la corrupción es tan mala? Bueno, pues yo he puesto 3 puntos, aunque realmente podríamos buscar más motivos. El primero es que cuando los sobornos directamente retraen recursos. En América Latina se calcula que se retrae un 2% del PIB. Y además,
al muchas veces al pagarse sobornos para no tener que pagar impuestos, etcétera, se reduce la recaudación fiscal. Una recaudación fiscal menor hace que haya menos recursos para hacer políticas de transferencia y redistribución de la renta. La corrupción, además, y es un punto muy importante, desincentiva la inversión privada cuando una empresa extranjera a veces quiere asentarse en la región. Se desanima al ver que los trámites son muy difíciles, que ciertos trámites no son objetivos, sino que necesitas, como decía, dar un soborno, etcétera. Y esto desincentiva la inversión. También se desincentiva la innovación en el sentido de que los gobiernos tienen incentivos en que la inversión pública o el modelo del país siga centrado en este sector que le da amplios beneficios por la corrupción y no que la dinámica lleve al desarrollo de nuevos sectores donde el Estado no tiene tanto control. Y por último, la corrupción, como estamos viendo, disminuye la confianza en las instituciones y en el sistema democrático. Esto explica, en parte, la inestabilidad social que está viviendo la región. Y bueno, el último punto, luego os mostraré cómo el cambio tecnológico, comentaré cómo el cambio tecnológico es un desafío para la economía mundial y sobre todo para la región, porque puede agravar algunos de los problemas, pero también puede ser la solución en el sentido de que el cambio tecnológico, si se aprovecha bien, puede mejorar primero la productividad, pero segundo, sobre el tema de la corrupción, puede mejorar la transparencia y el control de la función pública. Las nuevas tecnologías podrán ir encaminadas a que la gestión del gobierno fuera más transparente, que hubiera más diálogo con los ciudadanos y que se entendiera mejor qué es lo que reclama la ciudadanía. Creo que la corrupción es uno de los grandes problemas, pero no el único y el único factor que explican la actual tensión social. Veréis, lo que muestra este gráfico es un índice de la percepción de la corrupción y a mayor percepción de corrupción, menor es el índice. Es decir, lo que veis aquí es que en América Latina se percibe una corrupción mucho mayor que en Europa o en Estados Unidos, pero que la percepción de la corrupción es mucho mayor en Venezuela, Guatemala, Bolivia, México, y no es especialmente mala, está en línea con Estados Unidos y Europa, en Uruguay y en Chile. Y sin embargo, en Chile, como sabéis, las protestas están siendo bastante fuertes. ¿Por qué? Pues porque no solo es la corrupción, hay muchos más motivos detrás. El principal en Chile y en algunos países es la percepción de desigualdad. Lo que tenéis aquí es un índice que mide cómo de desigual es la renta entre los ciudadanos de un país, y a mayor sea la desigualdad, más alto es el índice. Pues como veis en el mundo, detrás de Sudáfrica, China e India, varios países de Latinoamérica, Brasil, Chile y México, son los siguientes. La desigualdad, en mi opinión, es un problema muy grave en la región y en la economía mundial. Veréis, la percepción sobre la desigualdad ha cambiado mucho recientemente. Hace años, la percepción que se tenía es que el progreso económico generaba desigualdad y que, por tanto, cuando tú veías desigualdad, era reflejo de que la economía estaba progresando, de que el crecimiento estaba yendo bien y era inevitable, en cierta medida, que cuando había crecimiento acabara habiendo desigualdad, pero no que era algo malo. Hoy en día, la percepción es radicalmente opuesta. Para que lo veáis claro, alguien muy rico, imaginaros Bill Gates, alguien de estos, Carlos Slim, consume muchísimo, consume grandes deportivos, mansiones, comida cara, pero este consumo es una fracción insignificante de toda su renta. Su renta es tan alta que por mucho que consume, la mayor parte de su renta se invierte, se ahorra, pero no se consume. Los que consumen de verdad son las clases medias. Entonces, cuando la desigualdad hace que haya una destrucción de las clases medias y que cada vez haya más ricos y más pobres, el consumo se resiente, con lo cual la actividad económica se resiente. Al mismo tiempo, la desigualdad genera descontento
y genera otros problemas. Como podéis ver aquí, en la región no ha habido solo un aumento de la desigualdad, un nivel muy alto de desigualdad, sino que lo que ha habido es un cierto desencanto. Durante los años de bonanza de materias primas altos, hubo una reducción de la desigualdad, hubo políticas fiscales que llevaron a una menor desigualdad, pero en cuanto a los precios de materias primas bajaron, se ha visto que esto era un espejismo. La población con ingresos, la población pobre, ¿no?, con ingresos menores a 5,5 y la desigualdad ha vuelto a aumentar. Esto hace que no solo la desigualdad sea alta, sino que el descontento sea muy grande porque las perspectivas eran otras. Las perspectivas es que la región iba a mejorar. ¿Qué hay? Bueno, tengo que acabar en 2 minutitos, solo dejadme dar las últimas ideas. ¿Qué hay un poco detrás de esto? Pues, por un lado, ¿qué factores pueden explicar esto? Por un lado, la alta informalidad. La alta informalidad de la región hace, uno, que haya menos recaudación fiscal, dos, que las empresas inviertan menos en formar a los empleados, tres, que empresas formales importantes igual gasten menos en inversión porque sientan que tienen que estar compitiendo injustamente con otras empresas informales. Entonces, la informalidad, en mi opinión, es un problema para la región. El otro problema es que la inversión es muy baja. ¿Por qué es tan baja la inversión? Bueno, ya he hablado de la corrupción, la informalidad, hacen que la inversión sea baja, pero al mismo tiempo hay problemas de intermediación financiera, de baja ahorro, etcétera. Una inversión muy baja lo que hace es que la productividad no pueda aumentar. Sin la productividad, el crecimiento a largo plazo y el desarrollo no pueda mejorar. ¿Qué sería clave para mejorar la inversión? En parte, mejorar el ahorro interno. Para esto también volvemos al círculo vicioso de que una desigualdad dificulta todo esto. Pero con un ahorro interno, aunque la inversión es muy baja, el ahorro interno es aún más bajo. Lo veis aquí el caso de Brasil, Colombia, Argentina, lo cual hace que los países dependan mucho de la financiación externa y de financiación muchas veces en moneda externa para esta inversión. Y depender de moneda externa hace que sean muy susceptibles cuando hay devaluaciones, etcétera. Esto hace que sus políticas no sean contracíclicas. Y bueno, un poco estas son las conclusiones. Las podéis leer. Lo he comentado ya todo lo que os he dicho. Y nada, abro el turno de debate, de preguntas. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a Antonio sobre el problema del sector automotriz en México, es verdad. Hay una desaceleración en el sector automotriz a nivel global por todos los motivos que he explicado. En México la casuística es un poco distinta porque está, aparte del reciente, de la reciente huelga de General Motors, sobre todo lo que está también detrás es el acuerdo comercial con Estados Unidos, que se negoció unos salarios mínimos en el sector, etcétera, y que sí que pueden afectar algo, aunque la visión es que no demasiado. Luego, Óscar me pregunta por la percepción que se tiene en el mundo de los gobiernos latinoamericanos. Un poquito lo que os he dicho, perdonad que tengo que ser muy breve, es que en Latinoamérica siempre hay cambios de gobiernos un poco de un extremo al otro y que esos cambios generan más miedo en los inversores, sobre todo inicialmente, que en otros países. Actualmente la tendencia, la verdad, es que es a cierto populismo en todos los sitios, pero la sensación de los inversores en Brasil ahora mismo no es mala. Hay varias, la reforma de las pensiones, las reformas tributarias que son necesarias en Brasil, aunque no son populares, y se van a salir adelante. La sensación en México no es tan buena. Recientemente, esta semana, se ha anunciado un plan de inversiones con el sector privado muy ambicioso. Sería algo realmente muy bueno, pero la sensación es que el gobierno mexicano, que después de haber habido el parón en la construcción del aeropuerto, ciertas medidas populistas, hay dudas sobre si puede llevar a cabo o no todos estos programas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Tenéis las clases
sobre la economía mundial y Latinoamérica si os interesa el tema, y podéis contactar conmigo para más preguntas, pero creo que tenemos que cortar ya la conexión. Muchísimas gracias.